En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: «El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los tres días, resucitará». Pero no entendían lo que les decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: «¿De qué discutíais por el camino?». Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo: «Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos». Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: «El que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí, y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este fragmento del Evangelio de San Marcos es como si fueran tres piezas distintas, aparentemente. En realidad están unidas. Empecemos por la primera. El Señor está preparándoles ya para el escándalo de la cruz. Escándalo, porque para aquellos creyentes judíos, el que moría en la cruz era un maldito de Dios. No solamente un delincuente, porque podían pensar que era un inocente, que los romanos le habían castigado, pues quizá por ser muy patriota. Es que era un castigo, era un tipo de muerte que implicaba una maldición de Dios. Maldito el que pende, el que cuelga del madero, el que cuelga de la cruz. ¿Cómo podía ser Cristo Dios si estaba muriendo maldecido por Dios? Ese fue el escándalo de la cruz, unido al miedo de que a ellos les pasara lo mismo, y por eso, entre otras cosas, le abandonaron y huyeron. Jesús les quiere preparar. Esto está previsto, les dice. Dios está detrás de esto. Va a haber un final que no es el de la cruz, sino que es la resurrección. Tengo que pagar el precio de la redención. Tengo que ser el cordero inocente. Usa una imagen utilizada por los profetas. No entendían. Les daba miedo preguntar, dice el evangelista. Pero es que no solo no entendían, podían haber estado diciendo: en caso de que esto que no entendemos ocurra, pues tenemos que estar a su lado, tendremos que fiarnos de él, tendremos que serle fieles. En lugar de eso estaban pensando quién iba a ser el que mandara una vez que Cristo, y eso es lo que ellos pensaban, instaurara su reino político, su reino social, no un reino de amor y de paz, sino un reino político con su ejército, con sus impuestos, con sus prebendas para los que gobiernan. A la vista de este texto, los apóstoles no se habían enterado prácticamente de nada, ni de que Jesús era Dios, ni de cuál era su misión redentora, ni de que el que quería seguir a Jesús tenía que imitar a Cristo y cargar con su cruz. ¡Qué paciencia la de Dios! ¡Qué paciencia infinita la de Jesús! ¡Qué paciencia para no terminar de una vez con este grupo de personas que no comprendían, que no querían comprender quizá, aunque estaban viviendo con Cristo, aunque le veían hacer los milagros que le veían hacer, le escuchaban sus maravillosas predicaciones? Da igual. Ellos iban a lo suyo, a ver quién va a mandar. A mí lo que me importa es quién va a mandar. ¿Por qué tiene que mandar Pedro? A ver, si yo quiero hacerlo. ¿Por qué tiene que ser Juan el enchufado? ¿Por qué no sé qué? A ver quién manda, a ver quién es el más importante. Jesús hablándoles de que le van a matar, y ellos pensando a ver quién es el que va a mandar. Escandaloso. Pero qué paciencia tan infinita la de Dios. Y luego viene el tercer punto, también aparentemente desconectado, porque dice que el Señor llama a un niño, le pone en medio y le dice: tenéis que acoger a este niño, a los que acogen a los niños me acogen a mí. ¿Por qué hace esto Jesús? Quizá, porque quiere darles una enseñanza.
¿Cómo son los niños? Bueno, pues hay de todo, ¿verdad? Hay niños y niños. Bueno, hay niños encantadores, hay niños que son hiperactivos. Bueno, hay niños y niños. Pero una cosa general, desde luego no universal, pero sí general, frecuente al menos, en un momento de la infancia, no desde luego en la adolescencia, una cosa general es que el niño suele obedecer al adulto en su casa, a su padre, a su madre. No digo que eso sea así en todos los casos, y seguro que habrá más de uno que estará pensando, el mío desde luego no es así. Bueno, pero suele obedecer al adulto, hace esto y lo hace. ¿Por qué? Porque tiene conciencia de que es inferior, no solamente inferior en tamaño, en estatura o en conocimiento, sino que es inferior a su mamá, a su papá, que le enseña cosas que él no sabe. Hace esto y lo hace. Creo que esto es lo que quiere enseñarnos Jesús, poniéndonos a los niños como comparación. Tenemos que aprender a ser como niños, a fiarnos de Dios. La confianza implica la aceptación de que ese en el que confiamos sabe cosas que nosotros no sabemos y nos podemos fiar de él. De que ese en el que confiamos es superior a nosotros y de que ese en el que confiamos nos ama. Tres características que, al menos antes, solían tener los niños, conscientes de que el mayor, el adulto, sabe más, conscientes de que se pueden fiar de él porque les quiere, conscientes de que está procurando su bien. Hablo de los casos generales, ya sé que hay de todo, pero esto es por lo menos lo que sucedía antes. El niño obedece porque cree que lo que le mandan procede de alguien que sabe más que él y que le quiere, y procede de alguien que le pide una cosa porque es necesario y él, aunque no entienda, lo va a hacer. Esa es la humildad. Y eso es lo que Jesús quería enseñarles a los apóstoles. Voy a morir, me van a crucificar, voy a resucitar. Pero eso extraño, escandaloso, que es el hecho de colgar de un madero maldito de Dios, así pensaban ellos, que era aquel que moría crucificado, tienes que fiarte, tienes que ser como un niño que confía en Dios. Y eso, para ellos, era la inminente ya muerte de Jesús. Para nosotros es nuestras propias particulares muertes. No me refiero solo a la muerte física, sino a esas otras cosas que nos suceden con mucha más frecuencia, en las que no entendemos los planes de Dios, en las que nos parece que lo que nos está pidiendo Dios es contrario a su amor, porque no es lo que nosotros consideramos bueno para nosotros, necesario para nosotros, no es lo que nosotros pedimos a ese Dios. Tienes que ser como un niño y fiarte de Dios. Dios sabe más que tú, sabe más que tú. Dios te ama. Lo que Dios te pide, aunque no lo entiendas, es por tu bien. Eso hizo la Santísima Virgen María, fiarse de Dios. Y gracias a su fe, gracias a su abandono, pudo nacer Jesús. Eso hizo nuestro Señor en la cruz cuando se sentía abandonado. Fiarse de Dios, después de haber dicho, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Añade, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa fe también de Cristo en el momento de la kenosis, en el momento del vacío total, de la oscuridad total, es lo que da paso a la redención y a la salvación. No pensemos en quién va a ser el más grande, pensemos en quién va a amar más a Dios, pensemos en quién se va a fiar más de Dios, y como siempre, pidámosle a Dios la fuerza que necesitamos. Pidámosle a Dios que aumente nuestra fe y nuestra confianza en Él.
Que así sea.